agradecerle de todo corazón a las suscriptoras que tuvieron este gran detalle con nosotros. Bueno, vienen mis hijos y viene Diego también, ¿verdad? Acompañándonos y a disfrutar todos de este hermoso viaje. Sí, muchachas, es un regalo que no nos lo esperábamos. No. Desde el año pasado ya se había planificado todo esto. En algunos videos dijimos, bueno, tenemos una sorpresa pendiente. Y esta es, mucha, como dicen ella, pues esto nos lo hemos ganado a pulso. Y a veces uno se sorprende porque uno no se espera nada de esto, ¿verdad, Nancy? Sí, la verdad. Queremos decirle que hasta todo nos apoyaron. Desde la gasolina hasta el hotel, la comida. Mucha. Acá venimos totalmente con gastos pagados, ahí sí que de lo más mínimo hasta el hotel, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga y espero les guste esta travesía con nosotros, unos días de vacaciones. Sí, mucha, aquí andamos en un lugar muy hermoso, a la cancha sé que le gusta, lo natural, entonces busqué algo ideal para ella y aquí estamos. Ahí después le vamos a llevar unas imágenes, ¿verdad, cancha? Sí. De todo esto y gracias a las escritoras por este regalo. Bueno, cancha, ya llegó la hora de almorzar. Vamos a ver. Delis, nice. ¿Les gusta mucho o no? Bueno, ¿lo has escogido o no? Sí. Papá, mucha está concentrado ahorita. La independencia. Lástima que está en clase. Ya quemó una neurona con una respuesta que dio. Me consta. Mi agua. Sí está estudiando, cancha. ¿Ya viste? Ya hay testigo aquí. Testigo. Bueno, provechito. ¿Qué es eso? Contanos. Es una ensalada al César. ¿Al César? No. ¡Oh, wow! Bueno, pues aprovecho, muchachos. Disfrutemos todo esto. Gracias a la suscriptora anónima. Bueno, yo creo que es justo que vayamos a dar una pequeña demostración del lugar donde estamos. Allá, pues podemos ver. Caminamos para allá, vamos a mostrar. Diego les quiere mostrar, dice. Hola, Pi. Está bien bonito aquí, muchachos. Es de los caballos, ¿va, cancha? Sí. Aquí habían un par hace rato. Ajá. Y allá, todo eso de allá es para que hagan el recorrido de los caballos, me imagino. Está bien bonito aquí, ¿te gusta? Sí, está bonito. Ahí hay un área para niños. Puedes enfocar. O ya no quieres caminar. Bien. Ah, eso era lo que decía, ¿no? Ajá. Le dije amistad, ¿no? Fijo. Buenas tardes. Mucho gusto, señor. Y ahora tenés que llevar para con tu hermana. Sí. Ahí tenés. Despacio, no sabes lo que. Te voy a grabar. Estás pesadita vos. Bueno, ya salimos a otra área, bacancha. Aquí estamos almorzando, sí. Mucha, pero empezó la lluvia. La lluvia. ¿Cómo? Acá en la noche ya salió bonito. Sí, fijo. Allá está el museo. ¿Dónde? ¿Dije? Por la derecha. ¿Tarde? Museo del Café. ¿Es que la fe? Oh, wow. ¿Qué inglés?
aquí en la isla también fue Le Café Ampul. Le canté la visa y la fe quité. Aquí te sentís en tu ¿cómo decimos? Ambiente. También. ¿Qué traducimos? ¿Qué dice? Vos lo de lindo. ¿Qué dice, Canchi? Cuéntanos, ve. Canchi. Y aquí se vende un buen café. Caminamos, Bueno, Canchi. Bueno, acá con estas imágenes más o menos nos explican, ¿verdad?, cuál es el proceso. Igual que se mira como que fuera de verdad. De verdad. Uh-huh. Son como se dice, bocetos. Ajá, qué lindo. Me imagino que ese es el proceso del café. ¿Qué dice ahí, ve? Por favor, no tocar ni grabar. Así que mira, eso me trajo recuerdos. ¿De antes? Sí, mi abuelita hacía eso. Los costales de antes así eran, ¿verdad? Ah, sí, eran como de tela, ¿verdad? No tocar, dice ahí. La curiosidad mata al gato. Vamos a ver qué más hay por ahí. Mira, un molino. Qué bonito. Eso lo usaba yo antes. ¿Estos ven? Sí, cuando yo iba con mis abuelitos, él tenía uno de estos. Le llamaban pulpero. Pulpero. Ajá. Aquí se metía el café. Ahí se metía el café y acá caía ya sin la cáscara. Caía así. Y yo lo ayudaba. Qué bonito. Mira. Esto ya es más profesional. Ya la tecnología. Llegó. ¿Qué será eso? Ni idea. Ahí. ¿Qué dice? Esto hasta ahora. Esférica o de bola. Eso sí nunca lo había visto. Mira la cafetera francesa. Cafetera, juego de implementos turcos para preparar. Ay, qué. ¿Cuánta diferencia entre cada país, verdad? Sí. Diferentes. Mira, qué curiosa es. Esta mira sí. Esta. Qué bonito. Cafetera tradicional percoladora. Objeto de papel. Cafetera percoladora. Qué bonito. Todo es cambio. Sí. La dirección. Ana, mira la colección de cucharitas. Qué bonito. Qué linda. Esas han de ser de plata, ¿verdad? Sí, finos. Va. ¿Cómo se usará? Ni idea. Eso era lo de antes. Mira las tacitas. Mira, qué lindas. Vamos a ver si le puedo ofrecer. Ahí está. Qué preciosa en miniatura. Tacitas de café. Tostadora doméstica automática de tambor. Está haciendo reparación, qué bonito. Maquinaria Guatemala es. Ay, qué linda, mira. Parece de juguete. Todo está bonito. Uy, ¿aquí qué es? Establo. No, ahí es donde se toma el café. Uy, ahí café, ¿ah? Aquí lo lavan de plan. Café, dice. Ah, qué calidad. Aquí lo lavaban, fijo. Ajá. ¿Y ahora dónde lo harán? Ni idea. Allá están recogiendo. Qué
Ajá, mira, aquí trabaja, le están echando todo ahí. Como bueno. Sí, aquí, aquí hay cáscara, ¿eh? Pero en el lenguaje que lo querías ver. No está Guatemala. Pero está España. Esa es la máquina que está arriba, ¿ah? Sí, es este de pulpero. Solo que ahí está mi neto. Oh, wow, en italiano. Bueno, canche. ¿Habías visto tanta productividad de café? No, es una barbaridad. ¿A que sí? Para todos los adictos al café. ¿Rico mucha? Sí, aquí producen bastante café. La comida muy buena. Venimos a comer bien sabroso. Bueno, creo que ya llegó el momento de despedirnos de este de lugar. De este lugar.